shamba la sateka, la sayuwe chayo la pekuku. Mi shamba la sateka, la sayuwe chayo. El arte nace alrededor de nuestras tulpas y armonizaciones, en el cual aprenderemos y nos relacionamos con nuestros mayores y la naturaleza. Esta vez, en la Preminga del Arte Indígena, desde la zona de resentamientos, daremos a conocer a todo lo relacionado con nuestra música propia, ya que ella hace parte de nuestra comunicación. Para nosotros, la música propia es originaria de nuestros territorios. Antes de la invasión de los españoles ya existían los instrumentos propios como el tambor, flauta y las maracas. Actualmente se siguen utilizando los mismos objetos, pero se han unificado como la guitarra, trombón, batería, piano, trompeta y bajo. Cuando hablamos de música autóctona NASA, o sea, hablándolo artísticamente como lo que conocemos ahora, digamos que las notas de do, re, mi, fa, sol, en la música tradicional eso no existía, porque obviamente los mayores no conocían de esas cosas. Lo que hacían los mayores al hacer sus flautas y al interpretarlas, lo que hacían ellos era escuchar los sonidos de los pájaros. Entonces de ahí era que ellos sacaban sus melodías. Lo mismo los tambores. Dicen que ellos escuchaban el latido del corazón, entonces que ahí ellos trataban como de sacar sus melodías también. Cuando formaron el cabildo, criaron el cabildo, bueno, resguardo de nosotros, ellos tenían eso fue en 1913, entonces yo ya tuve conocimiento ya que estaban los mayores que tocaban eso. Entonces en esa época, cuando se celebraba el San Pedro, cuando se celebraban el San Isidro, era que en esa época se utilizaba mucho esto. Si hablamos del sistema, es muy impresionante ir hablando, porque si no es que tiene que, aquí en el sistema tenemos que mirar la parte política, la parte social, la parte cultural, la parte cosmogónica, la parte económica, la parte territorial. Miren que eso todo es un conjunto, no hay una relación, porque todo vamos a hacer un proceso de encarar. Entonces, todo ese conjunto lo llaman sistema. Eso de ayer hablaba del sistema de comunicación, además de que es un sistema con el mismo trabajo político, el medio indígena, se declara, se logra ese trabajo como un derecho. Como es un derecho, se vuelve una responsabilidad también del Estado colombiano, del gobierno, garantizar ese derecho que tenemos los indígenas. Como es un sistema de comunicación, es algo muy amplio, muy integral, y no solo quedarse ahí. Hoy es ya hay que ir pensando en la radio, en la televisión, en el periodismo, pero cogiendo todo ese aspecto. La tierra, de la selva, la ciudad. La importancia del Nasayuwe en los asentamientos indígenas es la mayor necesidad de fortalecer cada vez más, principalmente pensando en nuestra niñez, porque ellos son la base de nuestra cultura. Tal hecho, el Nasayuwe es la ciencia de nuestros ancestros, el poder de la cultura y la pervivencia como pueblo en resistencia y como comunidades originarias. De allí está el sentir, el pensar y el vivir como Nasnasa. Desde el Nasayuwe decimos, pensemos con el corazón, es decir, uns yachika. Nosotros no pensamos con la mente. Es nuestra verdadera mente la autonomía, la integración desde el Nasayuwe en el pensamiento Nasa en nuestros asentamientos. Conciencia, amor, responsabilidad.